sean bienvenidos al Colegio de Sonora, que en esta ocasión se honra en tener como huésped este festival del que ha formado parte la institución desde hace ya algunos años, ya que a diferencia de otros eventos, en este evento, además de que se organiza de una manera profesional e incluyente, también ha mostrado a través de los años, ya en el noveno año, productos importantes que son una gran cantidad de libros que muestran la producción literaria de Sonora y, bueno, en algunas ocasiones también de otros escritores de otras entidades, pero sobre todo de Sonora. El Colegio de Sonora se siente muy honrado de tenerlos de huéspedes porque desde su fundación la institución, además de promover y difundir las ciencias sociales, también ha sido un promotor de la cultura en la región. Es decir, en nuestra casa se ha promovido diferentes manifestaciones de la cultura regional y universal. Y por supuesto, la literatura es una de ellas. Esta es la causa por la cual el Colegio de Sonora ha apoyado el Festival de la Palabra y muchos otros festivales y de otras artes. Pues de nuevo sean bienvenidos y espero que se sientan como en su casa. Muchas gracias por acompañarnos y pues aquí nos veremos durante estos 3 días de arduo trabajo. Bien, este es un cuento que se llama La Ajedrecista. Lucía jugaba ajedrez. Yo la observaba competir o despotricar silenciosamente contra el mundo, pero también la observaba ganar. Yo jamás he sabido las reglas del juego. Para Lucía todo era un juego. El ajedrez era su misteriosa comunión hacia otros tiempos, hacia otros mundos. Estos encerraban el juego y la competencia mental de poderes, la sumisión de los peones ante la reina. Este relato es acerca de la obsesión de Lucía por el juego, y también es acerca de mi obsesión por Lucía. Para ella no hay adversario a su altura. Para mí no hay más mujer que Lucía. Lo que me queda claro es que quería ser su súbdito, y para estar cerca de ella, de la jugadora, tenía que aprender las reglas. Tenía que aprenderlo todo y actuar normal. Un día, para impresionarla, le dije que el ajedrez podría tener raíces de la India septentrional y de Persia. Ella me miró fijamente y me preguntó que si quién era yo. Le dije mi nombre o inventé uno. Ella hacía que mi nerviosismo estallase. Sonrió y se fue caminando bajo los árboles del parque. He tenido que cambiar mi disposición, participar del pacto, disipar mis temores y no dejarme manejar por los gigantes del tiempo, del miedo. Mi miedo es ante ella, ante su presencia apabullante, aborreciblemente encantadora. Por sus ojos quietos se asoma un abismo, lo abyecto, mutilaciones, laceraciones, gritos y gemidos. De su boca silenciosa e inmóvil, que del tedio se retuerce cual mar en tempestad, embiste su lengua, ataca, muerde, succiona, lame y luego la calma. Hoy he comprado un tablero para poner en práctica mi adiestramiento. Debo acercarme a Lucía, quiero estar con ella. Nunca me he considerado una persona inteligente, pero puedo ser una muy inquisitiva. Al paso de los días he aprendido a desarrollar tácticas y estrategias. Mi objetivo es jugar con Lucía. En nuestro primer encuentro, ella derrumba mis fortalezas, mis torres, al tropel de mis caballos. Pero por lo menos se ha quedado con una buena impresión de mí. Le he observado tanto que sé cuando algo le parece un reto, esa mirada llena de luz. Aprendí a fuerza de obligarme todos los días a luchar y competir con ella, no para vencerla, pero sí para alcanzarla. Dediqué días, meses y años tras ella, siguiéndola, buscándola, encontrándola, hasta que en un juego de casi 6 horas y 37 minutos le he pedido que viva conmigo. Jaque mate, olvidé proteger a mi peón. ¿No tendríamos que acostarnos primero?, dijo ella evadiendo mi mirada. No sé, lo que tú quieras, le contesté contrariadamente,
Pero en este relato lo que importa es la obsesión de Lucía por el juego y mi obsesión por ella. Lucía insistía en que ella no era buena para mí, insistía en que yo no estaba en sus planes y no me importó, porque yo soy capaz de jugármelo todo por ella y no me importa si esto, si todo, se va al carajo. Yo siempre he insistido en joderme la vida para sentirme más real. Parece un mal chiste que la humanidad sea apologeta de la destrucción. Yo sería apologeta de mi autodestrucción. Diría que es una paradoja muy parecida al masoquismo. Pero no importa, porque yo con ella soy inmensamente feliz. Me lleva a las puertas de los mares tempestivos a cazar perros en la oscuridad. Ella, que manipula mis jugadas, que advierte mis movimientos, es la luz de mi existencia. Pero ella es amateur. Advierte que ya el ajedrez comienza a sofocarme, a aburrirme, y con el paso del tiempo ella pierde interés en competir contra mí. Una especie de sentimiento irracional se ha apropiado de mí. Sigo a Lucía hasta en mis sueños. La veo manipularme cual pieza en un tablero enorme y sigo las líneas de guerra. Me mueve, me lleva, asisto a todos sus torneos, pierdo la cabeza cuando compite contra otros hombres, con otros hombres. Le grito, me exaspero, tengo ganas de doblegarla, de imponerme. Su astucia comienza a enfermarme. Quiero estar con ella, pero a la vez quiero ir. Lucía se ha cansado de hacerse cargo de mi vida, de cargar con mis dramas, con mis celos, con mis frustraciones. Ya nada la hace feliz, no me habla ni quiere acostarse conmigo. Se ha encerrado en nuestra habitación y no sale ni siquiera a comer. Un día llego del trabajo del que me han despedido por cuestiones que prefiero no referir y encuentro que se ha llevado sus maletas, sus libros y los tableros de ajedrez. En la nota que dejó sobre la almohada dice: gracias por dejarme ganar. Jaque mate, ¿quién ha perdido? Me niego a perderla, no soporto no verla. Busco sus fotos, las cuelgo por toda la casa, vuelo y me visto con la ropa que dejó olvidada en el baño para sentirla en mi piel, para tener la certeza de que una parte de ella está conmigo. Uso su perfume, me baño en él, me pruebo sus vestidos, zapatos de tacón. Uso su labial y siento su boca en la mía. Sus medias me cubren, he guardado los restos de comida que dejó en el refrigerador. No sería capaz de comerlo, lo huelo, lo lamo. Poso mi lengua donde ella posó la suya y sus dientes. Bebo todos los días café en su taza preferida por el lado donde dejó la marca de su boca. Tengo que comprar un nuevo tablero de ajedrez, jugar contra mí mismo. Yo quería ser con Lucía, yo lo he perdido todo. Gracias por escucharme. Buenas tardes. Mi texto, que se encuentra de hecho publicado en el libro de La Noche de las Letras, se llama Dragon Malam. Atravesando la soledad, ambigua y eterna, la cumbre oscuridad se abre paso, corrompiendo con su quietud todo aquello que entre sus brazos se abriga. No siembra silencio, ni deja detrás de su perfume el más leve rastro de memoria. No sorprende, no crea. Existe y marcha silenciosa sobre la tierra cansada, que sin dejar aún la música de sus entrañas, danza, gira sobre las piedras de un andado camino. No espera que la memoria le conceda más que un instante en su lóbrego regazo, ni que el recuerdo se aferre de sus frágiles dedos, siniestro dejo de sombra. No distinguen sus ojos más allá que su propia esencia. Entra el silencio, la nostalgia, y abre el surco de la marcha eterna. Sonríe la soledad, el abrigo y la estática de un instante que se prolonga. Se cierra, se marcha. Y cae así la oscuridad de una muerte efímera, de un ocaso, antítesis que cierra el cielo, albergando nombres y sombras en su parpadeo. Se extingue, recuerda y deja nacer una nota de luz, clave que inicia de nuevo el olvidado peregrinar de la oscuridad reinante durante el dominio de la negrura absorta de la noche. Soy Fernando Mosinet y me gustan los libros y pues por eso estamos aquí para compartir un poco de esto. Quiero agradecer en primer lugar a los escritores de Sonora AC por el trabajo tan maravilloso que están haciendo, en especial a la maestra Lorena, pues por su trabajo, y gracias por la invitación, maestra. Pues, para comenzar, les quiero platicar que las náyades son unos seres femeninos, según la mitología griega, que ayudaban a los heridos de guerra a sanar. Estos seres eran una especie de ninfas que vivían en el mar, y sobre una de ellas se trata este cuento.
que es muy malo, pero pues se los quiero compartir. Se llama La Naya de Maternal y dice así: hay un lugar en el bosque donde el arroyo se aproxima. Este sitio suele ser el más silencioso. Un rebaño de alpacas hambrientas se alimenta de heno y se refrescan tranquilamente. Surge del arroyo una ninfa del mar llamada Náyade, y la manada, balando temerosa, olvida los manjares encontrados y deja el sitio en su vital silencio sagrado. La Náyade emerge del agua tanto como eclipsa el sol. Principalmente lo hace porque siente en las cercanías un peligro o una otra presencia interesante, y busca así prevenir el resto de las de su especie. Su escurriente desnudez humedece las madreselvas que decoran el suelo. Su par de piernas es lo más hermoso y sensual en ella, blancas como dos montes nevados, suaves y delicados, como el sonido de campanas, firmes y elegantes al caminar, como la llama de una fogata. Se debe saber que estas bellas ninfas son excelentes observadoras. La náyade de este cuento da unos pasos fuera del agua, camina entre verdes enredaderas que cuelgan de los árboles y las mueve con sus manos finas para avanzar. Observa a detalle los provectos sauces y se toma del café de sus troncos para pasar entre ellos. En medio de un conjunto de aquellos árboles está un joven tirado en el suelo. La náyade se acerca y reconoce su presencia. Está vivo, lo puede ver en su respiración lenta. Se acerca lentamente, disfrutando el cosquilleo de las madreselvas en la planta de sus pies. Cuando se acerca más, descubre que no solo es un hombre, sino es también mitad árbol. Parece estar herido o enfermo. Bien sabe lo pacíficos que son estos seres. Se acerca a él y espanta las moscas que vuelan rodeando su cara. Pasa su mojado cabello por la cara del hombre árbol para refrescarlo, y cuando éste reacciona e intenta abrir los ojos, la náyade se lo cierra y recorre los dedos por su rostro de tronco. Ella ve en sus ojos un verde que le transmite soledad. La náyade pasea su mirada por el cuerpo entero del moribundo hombre árbol y se concentra en sus raíces, carentes de tierra y agua. Las toca con las sensibles palmas de sus manos y, cerrando los ojos, viaja por los recuerdos del melancólico hombre que había sido herido por desamor. El hombre árbol se da cuenta de esto, pero no hace nada. Le permite a la náyade descubrir todo. Cuando ella termina de ver los oscuros recuerdos, se sienta al lado de él, bajo el sauce que le da sombra. Permanecen así hasta que atardece. Cuando el hombre árbol despierta, va reconociendo la silueta de una mujer con cabellos color guineo, que ya se desnuda, muy cerca de él. Ella le sonríe, fascinada por verlo despierto. Él es el primero en hablar, con una voz profunda y ronca. Gracias por quitarme las moscas, tocarme y cuidarme. Nadie había sido tan maternal conmigo. ¿Quién eres?, pregunta la náyade. Un idiota de 2 metros y medio. Ella se acerca más y susurra: ¿quién eres realmente? Un hombre, un árbol abandonado y olvidado, responde el hombre árbol. Viste la historia, sabes quién soy. Ese solía ser quién eres ahora. El hombre, aún recostado, observa el claro rostro de la mujer, su exquisito cuerpo desnudo, su piel suave y brillosa, su cabello como platanar, y recuerda en ellas las tardes de otoño. Con dificultad logra ponerse de pie y, mirando fijamente a la náyade, penetran sus raíces en la tierra húmeda por el arroyo. La ninfa no deja de mirarlo con la curiosidad y fascinación de una amante enamorada, y se estremece cuando escucha la voz del hombre que responde a su pregunta. Soy un hombre árbol trasplantado cerca de un arroyo. Gracias.